tal, compañeros? Damos inicio con el videoboletín, informándoles que durante esta semana se realizó la entrega de un nuevo vehículo tipo pickup a los compañeros de la estación de Desamparados. El vehículo ahora se convierte en una importante herramienta de trabajo para la atención de incidentes con animales, inundaciones, traslado de equipo y personal para la atención de las diferentes emergencias, entre otros. Es parte de lo que es nuestro deber como miembros del Consejo Directivo de Bomberos, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, dotarlo de los mejores equipos para que puedan prestar un mejor servicio a la comunidad en las funciones propias de los bomberos. Muy agradecidos con todo el país, con la administración, con nuestro Consejo Directivo por haber tomado esa decisión de apoyarnos en darnos esta herramienta para poder servirles mucho mejor. Este es un ejemplo más del compromiso de nuestra organización por fortalecer los servicios de prevención y protección que brindamos en todo el país. El fin de semana anterior, el personal permanente y voluntario de la Estación de Bomberos de Paraíso participó en un evento donde los invitados especiales eran niños con autismo. Los menores, junto a sus padres, recibieron consejos sobre la prevención de emergencias, qué hacer en caso de incendio, y sobre la importancia de construir un plan familiar de emergencias. Durante esta semana, el personal de la Unidad Operativa de Rescate Acuático de Bomberos recibió una capacitación sobre la operación de embarcaciones para rescates en inundaciones. Es un curso que estamos implementando y se va a desarrollar para brindar las destrezas necesarias en un nivel especializado para el personal que va a operar las embarcaciones tipo pantaneras con las que cuenta el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. ¡Mambo! ¡Ingrese a la embarcación! Estas técnicas se aplican en caso de que el rescatista, por alguna maniobra, caiga al agua o se encuentre en el agua, haciendo acceso a una víctima y posterior ingresar a la embarcación para continuar con la navegación a la orilla. Queremos mostrarles la siguiente fotografía, donde se observa la colocación de la primera piedra que marcó el inicio de la construcción de la Estación de Bomberos de Desamparados. Esta fotografía fue publicada en el año 2012 por el periódico El Desamparadeño. Recordá que este y todos los viernes no te podés perder la serie Pulso 05, la cual se publica a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube. Encontrá las palabras ocultas que aparecen en cada uno de los episodios, las cuales te ayudarán a formar una frase a final de mes, que podrás enviar al correo info@bomberos.go.cr y así estarás participando de los sorteos. Durante el mes de abril estaremos sorteando un vale por $300 que podrá ser canjeado por un tatuaje en el lugar a elegir por el ganador.